Localicemos a Chen Lin y salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! Solo te pido que termines lo que empezaste, DeWitt. No querrás defraudar a los demás candidatos. Nuestro primer candidato es un veterano de Pekín. ¿Y qué es lo que se dice de los viejos soldados? Francamente, yo apostaría por ti. Es una especie de veterano con los explosivos. El único tipo que conozco que no ha perdido una extremidad manejándolos. ¡Incendiario! ¡Booker, cuidado! ¡Nombre del profeta! ¡Púdrete en el infierno! A ese trabajo tuyo, Fink. ¡Vamos, vamos! Sé lo de tu trabajito para Fitzroy. ¿De verdad prefieres su oferta a la mía? ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de Fink? Eres un hueso duro de roer, DeWitt. ¡Duro de roer! Pero te prometo una cosa. Conseguiré lo que quiero. Thank you.
¿Necesitas dinero? Ya me siento mejor. Booker, por aquí hay una puerta. Creo que por aquí se baja. Te tomé por un necio, querido hermano. Cuando me dijiste que oías una música maravillosa procedente de agujeros en el aire, cuestioné tu integridad mental. Pero no solo has hecho fortuna con estos chismes, también me has abierto camino a mí. Mira, Chen Lin, celda número 9. ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Parece bastante fácil. Solía trabajar para gente como Fink. ¿De veras? Estaba con los Pinkerton. Nos llamaban cuando los obreros se agitaban. ¿Para qué? Pues demostrarles que declararse en huelga era una locura. ¿Hacías daño a la gente? He de reconocer algo. A veces hace mucha falta alguien como Fitzroy. ¿Por qué? Por la gente como yo. Listo. El enemigo es subhumano. Eso es. Ese es el libro para la relojería. Dime los jefes de Fitzroy, maldito amarillo. Sabemos que puedes oírnos. ¿Quieres decir algo? ¿O quieres que te traigamos a la señora Lin para que te haga compañía? Echaré un cubo de agua helada. Todavía nos quedan tres más esta noche. Oh. ¿Qué es ese olor? Aquí abajo no hay retretes. Los tratan como animales. Grabar al negro más que al blanco, ¿no es acaso cruel? ¿Prohibir el mestizaje, no es acaso cruel? Dar el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo, ¿no es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel expulsar a tus hijos de un jardín perfecto? ¿O ahogar a tu rebaño en un mar de lluvia? La crueldad puede ser instructiva. ¿Qué haber hecho a alguien para merecer que lo entierren en un sitio así? Fink no necesita muchos motivos. Pues no. Es cierto. Es Slate. Parece... Tenías razón. Perdonarle no fue un favor. Supongo que eso es lo que quería. Thank you.
Está cerrado. Vale. Hecho. ¿Podrías abrir esto? Déjame ver. ¿Es esta, no es así? Sí, la número 9. Listo. Cógelo. ¡Te voy! Eres un león. Pero no puedes culparme por cuidar de mis propios intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Fitzroy, pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones, DeWitt. No con hienas. Demasiado tarde. ¡Maldita sea! A esto se refería antes. Ahora habrá que buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. ¿Qué diablos sabéis? Yo veo cara. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Por qué nos seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de...? ¿Y qué ves aquí, desde este ángulo? Muerto. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Booker. Chen Lin. El cuerpo no está. Nunca estuvo aquí. Es otra Columbia. Una Columbia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra Columbia. Pero... ¿cómo? Es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Si nos metemos en este desgarro, creo que no podremos volver. ¿Seguro que estás listo? Vale, ábrelo. Mira, no hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Booker. Otra Columbia. Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. Es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. Estos hombres... ¿Los maté? Estaban muertos. En este mundo no. Soy asqueroso, un enfermo. Fíjate, les... le sangra a todos la... ¿Qué les pasaba?
Lo recordaban. ¿Qué recordaban? Estar muertos. Como jefe de seguridad, supongo que acabas de averiguar cómo se han colado estos dos entre tus hombres. ¡Y he encontrado munición! ¡El sótano! ¡Mucho ojo! Al que nos acabamos de enfrentar. En el otro mundo era el que estaba colgado en la pared. ¿En el otro mundo? Todo este asunto me produce jaqueca. Gracias. Dame un momento. El reloj averiado suena a medianoche. ¿Qué reloj? Pues diría que es este. Ponlo a medianoche. Vaya, que me...
a Columbia porque creía en Dios y creía en el honor. Pero Slade me ha enseñado que no es digno de Dios excluir a nuestros hermanos de la familia del hombre. Y no hay honor en defender a aquellos ajenos a lo que esa palabra significa. Puede que en Finkton haya alguien que se merezca más mis servicios. ¿Oyes nada? ¿Eh? Ni máquinas, ni nada. Vamos a buscar al armero. Quizá ahora esté arriba. Booker, mira. El altar. Ahora es una figura de Comstock. ¿Señor Lin? ¿Chen Lin? Disculpe, ¿Chen Lin? ¿Quién eres? ¡Vamos, habla! ¡Habla! ¡No oigo con ruido de tanta máquina! ¡Muy ruidosas! Soy Booker DeWitt. ¡Atrás! Estas máquinas muy peligrosas. Esperad abajo con señora Lin. Nos envía Daisy Fitzroy. Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas. ¡Máquinas muy peligrosas! ¡No lugar para gente estúpida! ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin... ¡Abajo! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Lo recuerdas muerto en esa celda? Quizá, en cierto modo, él también lo recuerde. ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé. Calma su agitación. Disculpe, señora. Buscamos a la señora Lin. Yo soy la señora Lin. No, me refiero a esa señora menuda china. Era... Booker, esta es la señora Lin. Se llevaron las herramientas de Chen. ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien. Si pudiera volver a trabajar, quizá... Si pudiera trabajar... Señora Lin, ¿me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía. Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Senti Town. ¿Sí? ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiremos las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas. Vamos a Senti Town. ¿Te has fijado? Le sangraba la nariz. Parece estar de moda. Este desgarro... me parece que no fue buena idea. Pregunto yo. ¿Un buey no puede convertirse en león? ¿Y por qué querría? ¿Quién quiere tanta responsabilidad y preocupación? Con tu trabajo, te comes tu comida y te vas a dormir. Estoy buscando más. ¡Su cabeza! ¡He encontrado munición!
me pregunta. ¿Sobre qué? Mi dedo. Yo no... no quería... No pasa nada. Yo tengo tan poca idea como los demás. Quizás Songbird lo sepa, pero no dice nada. Lo siento. ¿Por qué? Así puedo llevar este dedal tan elegante para tapar mi horrible deformidad. Parece ser que hacen furor en París. Ábrelo. ¿Elizabeth? Creerás que soy una especie de... bicho raro. Una chica que puede resucitar a los muertos. Y cuyo único conocido es... una especie de pájaro gigante. Pareceré ridícula. Solo has tenido mala suerte. No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase. No se detendrán hasta que te tengan. ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Les das miedo. Bien. Eso es lo que quieren, hermanos. Manteneros tan hambrientos que no podéis hablar más que para mendigar. Manteneros tan ignorantes que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas. Manteneros en pos de la todopoderosa Águila de Plata para que compréis todo lo que venden y manteneros oprimidos. ¿Esta gente está así por culpa de Fink? Tal vez Daisy tenga razón. Tal vez debería hacerle pagar por todo esto. Cuando nos haya pagado. Estamos en esto por las armas y el dirigible. ¡Retrocede, canalla! Más dinero. Toma. Eso servirá. ¡Ladrón de mierda! ¡Está atrapado! ¡Te vamos a linchar! Lo que me recetó el doctor. ¡Adelante! Por supuesto. ¡Mira! ¡Apartaos todos! ¿Tienes los bolsillos vacíos? Pues no te pares.